¿Qué nos sucede antes y después de trascender? La gran pregunta, ¿cómo es morir? Domina la imaginación, como en todas las dimensiones. Digamos, la creación de imágenes. Pero no es la mente quien las crea, sino el espíritu en acción directa. De ahí la enorme fuerza que poseen. Cambia la interacción. Observamos que podemos modificar nuestro entorno tan solo deseando hacerlo. Nos encontramos frente a una realidad en constante mutación voluntaria y es nuestra voluntad precisamente quien dirige el proceso. En tercera dimensión, la densidad física provoca dificultades al momento de poner en marcha nuestra imaginación, creación de imágenes. El medio nos limita y es entonces la mente quien cumple el requisito de darnos ingreso al mundo de la imaginación, pero en un ámbito de comprensión con variaciones propias de cada ser. Convengamos que no todos poseen una imaginación vívida y poderosa. Tal vez el artista posea ese don, y es quien logra avanzar en su pensamiento activo e incluso modificar los códigos de comprensión utilizando la poesía como medio. Si aquello que imaginamos no puede ser volcado dentro del ámbito de los sentidos, entonces no pasa de una idea escasa de forma, aunque tal vez sí de contenido. La mayoría de las ideas, por más abstractas que parezcan, nacen como imágenes. De hecho, etimológicamente, la palabra griega idea significa visión. En este sentido, idear es imaginar. Pero la imaginación no solo surge de las imágenes. También puede ser desencadenada por una descripción verbal, al leer una novela o un poema, por ejemplo. Los niños poseen el don de la imaginación pura. Ellos, inmersos en el maravilloso mundo de la inocencia infantil, pueden ver más allá de la materia y transformar una simple caja de cartón en un castillo de hadas. La fantasía, la intuición o la simple chispa desbordada suele ser la característica principal de los más pequeños. La imaginación en los niños es parte de su día a día. Esta cualidad es más común en todos los chicos, ya que funda la forma de comunicarse con el mundo que les rodea. La imaginación en los niños tendrá su cúspide en el momento de crear ideas inusuales, ocurrentes y originales, definiéndose como el pensar más allá. La ciencia está descubriendo que la imaginación juega un papel fundamental en la percepción que tenemos de la realidad y en la elaboración de los recuerdos, los sueños y los pensamientos. Es una función cognitiva fundamental en todas las formas de vida mental. La inteligencia depende de ella, al igual que la creatividad, y solo potenciándola podemos avanzar hacia una sociedad más sana y más sabia. Fuente de placeres y temores, de descubrimientos y creaciones, la imaginación no es una facultad menor, sino esencial en nuestra vida interior. Sin imaginación no habría lenguaje. Aprendemos a leer gracias a la imaginación, que convierte marcas de tinta sobre un papel en evocaciones de cosas ausentes. El poder transformador de la imaginación es tan grande que la simple lectura de un texto escrito puede llegar a conmovernos profundamente. No todo acto imaginativo es creador en el sentido profundo, pero toda creatividad necesita de la imaginación. Podríamos concluir que la imaginación juega un papel fundamental en nuestra vida de tercera dimensión vibratoria, pero lo es todo en las dimensiones siguientes de la evolución. Claro que ya no se trata de imaginar mentalmente, sino de vivir inmersos en un mundo diferente, el cual depende exclusivamente de nuestra creatividad. Diríamos, aunque suene extraño, que somos lo que imaginamos. Y todo lo que nos rodea se adapta y aplica hasta el principio. Aparece muy clara la idea de la ausencia de limitaciones y de existir serían el producto de un nivel cognitivo bajo, el cual debe ser trabajado para su mejoramiento y crecimiento.
el intenso entrenamiento al que la imaginación se ve impulsada en tercera dimensión, nos dará los elementos básicos para ampliar el espectro creativo en las dimensiones posteriores. Es importante comprender que todo lo que existe en dichas dimensiones depende exclusivamente de nuestra capacidad de crear imágenes y darles el rango físico que las hace tangibles. Nuestros sentidos ya no existen en forma independiente, sino que se constituyen en un todo, y ese todo nos comunica con absoluta eficiencia en ese entorno y con su contenido, y la facilidad con la que esto ocurre nos convoca a la creencia y la aceptación de forma natural y sencilla. Es conocido el testimonio de quienes fallecen, pero luego regresan a esta vida, cuando expresan la visión de un túnel iluminado en su fin y la presencia de Jesús esperándolo. Incluso suelen acompañarlo familiares ya trascendidos. Si nos basamos en todo lo antes dicho, nuestra imaginación cumple con la premisa esencial de facilitarnos ese momento y brindarnos la paz que necesitamos ante un hecho del cual aún no tenemos una precisión. Si deseamos ir al cielo, es lógico que la figura de Jesús se nos presente vívidamente en dicho acontecimiento. Y la alegría del reencuentro con seres queridos contribuye a crear un momento feliz. Y lo cierto es que todo eso ocurre de verdad. Pero si trascendemos en estado de conciencia, nuestra mente crea esa maravillosa posibilidad del encuentro y de pronto ocurre con total precisión. De ahí la importancia de imaginar nuestra trascendencia como un instante de felicidad y alegría. En general se espera a la muerte inmersa en tristeza y dolor, imaginando a la oscura parca y su guadaña como el punto final inevitable de nuestra vida. Ahora bien, si imaginamos ese momento y lo afirmamos como posible, pues realmente ocurrirá. Comprender la magnitud que nos brinda el poder de la imaginación bien puede cambiar nuestro pensamiento y proponer ser más activos en su manifestación, en el contexto de nuestra vida terrenal y nuestra posterior trascendencia. Que así sea. Que así sea. Va mi abrazo en la luz del conocimiento. Hasta la próxima.